Bueno, la verdad que la jugada no, a la épica, era la última, en la última ya, ya se había pasado el tiempo de descuento, creo que dio, nos dijo, quedan 30 segundos y justo fue córner y subió Marcos y dijo, Álvaro, escúchame bien, que lo he soñado, que lo hacemos. Y yo miré para el marcador y digo, 90 más, digo, igual puede ser esta, ya no queda otra. Y justo me cayó ahí y para adentro. Fue algo increíble y cuando miré para la grada que estaban allí los nuestros, que habían 300 y pico y se escuchaban bien, ¿eh? O sea que es de agradecer a la gente de Formentera que se desplazó, le damos las gracias y sobre todo que la alegría que les dio tanto nuestra se la trasladamos a ellos. No, dije, bueno, dije, todo puede pasar, pero ahí no se te pasa por la cabeza otra cosa que ir a por el balón, ¿no? Cuando lo ves salir dije, uff, viene perfecta. Cuando la vi salir de Omar dije, viene milimétrica, esta viene para mí. Y justo pasó, creo que pasó por encima de Iñaki Williams, de Aduriz y de, no sé si era San José, y me cayó perfecta. Ya no tenía marca porque no sé quién estaba conmigo y me perdió y dije, pues estoy solo, si me cae aquí. Antes había tenido Bonilla otra anterior, que justo me pasa por encima y remata él, y dije, si me cae a mí aquí, estoy solísimo. Y justo me cayó a la siguiente por el otro lado y perfecto.